Buenos días, son casi las 7 de la mañana. Estoy aquí preparándole su lunch a mi esposo. Hoy, el día de hoy, pues las niñas no quieren llevar lunch, pero pues en todo modo me tengo que levantar a hacer el de tanto el de Kimi y el de mi esposo. El día de hoy simplemente le voy a echar un sándwich con huevitos, con jamón. Lo que tiene mi esposo, que es una persona muy sencilla, él se puede comer todo lo que yo le ponga. Si le pongo frijoles, se come frijoles. Si le pongo una sopa maruchan, se come una sopa maruchan. Así que por esa parte, pues yo bien a gusto le agrego pues lo que puedo, lo que me da tiempo de hacer. Kimi también va a llevar lo mismo, ya solamente que el de ella se lo voy a preparar un poquito más al rato, ya que el día de hoy pues ella entra tarde a la escuela. Ya por lo mientras desde mi esposo ya quedaron. Cuento que ya mi esposo se terminó de preparar su lunch, porque vean que ya Noah quería que me viniera a acostar aquí con él. Estaba acostada bien a gusto, que no me acordaba que tengo que peinar a Danita. Y también tengo una cita para Samantha. Bueno, todo con calma, ¿verdad, mami? Sí. Mamá, papá. Ya le hice aquí una media cola y ya solamente le voy a hacer como unos tipos chinitos. Mamá. Mande. Oh, mamá. Mamá. Ya quedaré aquí el peinado de Dana bien rapidito, que tomó como 5 minutos o menos. Y ella encantada. ¿Te gusta? Sí. Sí, ok. Estoy aquí peinando a Samantha y vean que me trajeron mi café. Kimi lo preparó y Dana me lo trajo. Gracias, mami. Samantha, solamente le voy a enchinar un poquito las puntas. Es que ella tiene su pelo corto. Así queda nomás. Pues es algo, amiga, ¿verdad? Sí. Fíjense que me llamó la atención empezar a arreglarles el pelo a las niñas así, porque sigo una mamá que pues ella su contenido se dedica a maquillarse y arreglarse bien bonita, pero cada vez que lleva a sus hijos a la escuela, a sus dos niñas, las peina así bien bonito y siempre les está ya sea alaciando o enchinando el pelo. Y pues yo sé que pues tal vez no es muy saludable para ellas, pero en todos modos acá se les corta el pelo a ellas. Nomás los dos de enfrente que se te ven así nomás. Ya lo de atrás no importa. Para que no vayan a pensar, ay, que se les va a quemar. Pues en todos modos se les corta mucho el pelo. Aparte que pues también uso un protector para el calor. Ando a las carreras, pero ya le voy a empezar a hacer su desayuno. Su desayuno. Su lunch a Kimi. Como siempre estamos usando nuestro jamón food, que es nuestra marca favorita de jamón, de salchichas, de queso y todo eso. Qué bonita la Dana. Ella dice, ay, mami, mí dame uno de tus suéteres. Dice, yo sí me los pongo, ¿verdad, mi amor? Sí. Bye. Bye, Danita. Ay, te persino. Bye, mi vida. Bye. Ya quisiera tener yo el buen humor de Dean. Cómo se despierta de buenas, aunque lo tuve que despertar. A llevar a Kimi a su escuela y ya de ahí voy a ir a la cita de Samantha. Bye, mija. Ya dejé a Kimi a su escuela, ahora sí me voy a ir derechito a la cita de Samantha, que es a las 9, son 8:38. Solamente le van a hacer una limpieza, no es nada de los frenos, que por cierto, muy pronto le van a poner así frenos en la parte de arriba. Estás emocionada, ¿verdad? Sí. Denme buena suerte, mis dos bebés están dormidos. Ay. Pobrecita de mi mamá. Les encanta venir a este dentista porque está bien bonito. Tiene demasiadas cositas así bien bonitas. Y está decorado bien bonito. Ya despertó el Noah. Lo traje en pijama según para que viniera cómodo. Limpiaron sus dientitos. Vamos a ver qué dice la doctora si tienes caries. Bien portadito mi Noah. Y bien dormidito este bebé también. Vas a agarrar un premio. Estaba viendo mi cuenta de Instagram y me salió una mamá preparándole un espagueti con salsa de aguacate a su bebé. Y me trajo muchas memorias. Si ustedes me siguen desde antes, saben que yo le preparaba ese tipo de comidas a Noah con el método BLW. Noah tiene 2 años y tiene bastante tiempo que no le preparo ese espagueti. Así que dije, se lo voy a preparar el día de hoy
Aparte que tengo que refrescar mi memoria porque ya Dean empieza a comer comidita muy pronto, comidita así sólida. Así que tengo que refrescar mi memoria, que la verdad no me acuerdo. Dirán, pero ¿cómo es posible si tienes 5 hijos? Pero aunque no lo crean, se olvidan las cosas. Detallitos así, o sea, no todo, pero detallitos así. Así que pues acompáñenme a prepararle este espagueti a Noah. Aquí ya tengo mi pasta escurriendo, no tenía espagueti, así que agarré estos de codito. También ya tengo camarón, le voy a hacer unos camarones. Y vamos a empezar con la preparación de la salsa. Aquí tengo cilantro, ya está medio viejito, pero todavía aguanta. Un ajo. Aquí les grabé cuando puse las calabacitas, pero no se me grabó ese video. Pero bueno, aquí están ya las calabacitas cocidas. Le va a dar un sabor tan rico. Y también me gusta agregarle aguacatito. Nomás que saben que para ese entonces pues se me hacía feo el espagueti. Así que hoy voy a intentar y le voy a poner un poco de limón. A ver si eso me ayuda a que no se me haga feo la salsita. Pero ya de ahí son ingredientes bien simples y bien deliciosos, que a Noah le encantaba esa pasta. Ahorita no les puedo prometer que le va a gustar, pero estoy segura que él se va a recordar. Eso creo, ¿verdad? Le agregué un poco de sal. También le voy a agregar un pedacito de cebolla y pues ya un poquito de limón, como les había dicho. Coméntenme si ustedes me siguieron, ustedes me empezaron a seguir en esos tiempos que yo les subía videos así para Noah. Y también déjenme saber si también van a querer ver la alimentación de Dean. No sé si hayan mamás aquí con bebés, déjenme saber. Le agregué un poquito de agua y ahora sí vamos a moler. Ya está bien molidito esto. Esto huele a guacamole. Recuerde su olor. Está rico, nomás le faltaría un poco de sal, pero así lo voy a dejar porque entonces es para Noah. Aquí mi olla, tengo mantequilla y voy a agregarle pues ya los coditos. Ya después de un rato le voy a agregar la salsa de aguacate que hicimos con calabacita. La voy a dejar un ratito y básicamente pues esta pasta ya está lista. Ya tengo ahí el espagueti. Ahora voy a empezar a hacer los camarones. Y en ese sartén puse mantequilla. Aquí ya tengo los camarones y nada más le puse ajo en polvo. Ya así quedaría su platito de Noah. Vean qué rico. Solamente vamos a ver si le gusta o no. Acompáñenme a preparar la comida. Ya se llegó la hora de comer. Las niñas llegaron de la escuela y ni siquiera ha empezado la comida. Pero bueno, para el día de hoy tengo planeado hacer unos tacos gobernador, que jamás en la vida los he hecho, pero sí los he probado. Así que acompáñenme. Disculpen el ruido de mis bebés. Pero bueno, voy a comenzar aquí cortando cebollita así en cuadritos. A mí me encanta la cebolla, así que yo sí le agrego bastante, pero pues ya saben, todo es al gusto. También antes de que me digan de las uñas, ya me las lavé. Estamos nosotros las que tenemos uñas pues acostumbradas, tenemos un cepillito ahí donde nos lavamos las manos. Ahora voy a cortar lo que es jitomate, igual también en cuadritos. Ya tenía bastante tiempo que no les subía videos así de la comida y es que no me da abasto, me la paso súper ocupada. Pero bueno, aquí poquito a poquito estamos de regreso, chicas. Gracias. Mil gracias a todos los que me han seguido apoyando, todos los que siguen conmigo a pesar de que pues tengo mis altas y bajas, ustedes lo han visto, así que les agradezco muchísimo todo ese apoyo. Ya tengo aquí cortadito mi jitomate. Aquí en el sartén vamos a agregarle mantequilla. Para agregar la cebolla, y ya aquí la voy a dejar un ratito y mientras voy a ir a picar el chile poblano. Pues primero le voy a sacar pues la semilla. Las niñas están que no quieren comer esto, pero les digo, ay no, prueben. Ni siquiera han probado y ahí están diciendo que no les gusta. Mami, es que no me gusta shrimp. Pero pruébalo, mija, ¿ok? Dale una oportunidad. Ya si de ahí ya no te gusta, pues ok. Ya que está ahí un poquito doradita la cebolla, ahora sí le voy a agregar el chile poblano. Adivinen a quién tengo en la cocina ayudándome. Les encanta aquí ayudarme y luego aquí nos agarramos platicando de cómo le fue en la escuela.
Ay, no, ya se me estaba olvidando agregarle el ajito. Ya saben que a mí me encanta el ajo. Con esta cosita le voy a aplastar ya aquí todo el ajo. Vean qué bonito. Ya después se lo vamos aquí a agregar pues a al sartén. Ahí está. Ahora sí a revolver. Ahora sí voy a cortar mi camarón y no se asusten que esto es donde corté el ajo y pues no importa, ¿verdad? Lo que queremos ahí es el saborcito. Este camarón es un poco grande, lo voy a estar cortando como en 4 pedacitos y todavía está un poco congelado, pero bueno, aquí en lo que termino de cortarlo, la verdad que ya hasta se va a descongelar. Ya tengo aquí mi camarón ahora sí cortadito. Vamos a agregar aquí el camarón al sartén. Ahora le voy a agregar un poco de pimienta y tomate. Y pues vamos a esperar a que se seque pues eso, el caldito que está soltando. Una cucharadita de mayonesa, un poco de crema. Vamos a empezar a mezclar. Así quedaría, pues para hacer la primera vez yo creo que no está tan mal. Ya estoy haciendo aquí ahora aquí, las quesadillas. Y yo solamente tengo queso mozzarella, es el que vamos a estar ocupando. Vamos a ponerle aquí los camarones. Así de ricos quedarían y ya solamente voy a usar la salsita de mi esposo que de aceitito. Esta mera. Aquí puse ya todos los taquitos juntos para comer así nomás y le puse el aceitito. Y vamos a probar esto. Muy bueno.